Bienvenidos a Talento Deportivo. Vamos a hablar de la segunda parte de Mayra Pérez, esta entrenadora nacional de para powerlifting, quien nos habla también de lo que es la preparación y lo que es la participación, adaptarse a su vida personal, también poderla separar de lo que son los entrenamientos deportivos, con José Jesús Castillo, quien es uno de sus discípulos, a quien entrena rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020. Sí, es difícil, solo tenemos que, o hemos aprendido a separar las cosas y que lo que pasó en el entrenamiento no lo involucres en el área de tu casa, ¿no? O sea, solamente es eso, comunicación y aprender a separar eso, que no afecte en ningún momento. Y así hemos aprendido, obviamente no fue fácil al inicio, pero pues aprendemos de todo. Incluso cuando vamos a competencias, pues él es Chuy, yo soy Mayra, y hasta ahí cada quien separados y solamente somos atleta, entrenador. No tanto en parte de entrenamiento, dice él, no, a mí no me gusta eso, pero sí, oye, a lo mejor deberías de hacer esto, aquello, y yo igual, no, oye, pues a ver, vamos haciendo esto, pero siempre nos apoyamos afortunadamente y qué bueno. Para pues crecer juntos, ¿no? No solamente él como atleta, sino yo también como entrenadora. Sí, pues claro, es difícil y más porque yo soy de otro estado, entonces realmente cada año yo iba a Veracruz. Ahorita pues está mi mamá ya aquí en Jalisco y ahorita está una hermana también. Entonces, pues ya te sientes más en familia, ¿no? Pero antes sí era más difícil, incluso pues nuestro primer 24 de diciembre pues fue aquí en Jalisco y nos invitó una compañera y qué afortunadas fuimos porque pues nos llevó a su casa y todo y ahí a pasar un 24 de diciembre muy diferente a como nosotros solíamos hacerlo. En el 2014 venía el Campeonato del Mundo. Realmente a él le faltaba mucha organización respecto a su plan de entrenamiento y era algo que a lo mejor no lo sabían. Y ya organizándolo y todo, pues ya fuimos viendo, oye, mira, es que te falta esto, a lo mejor te estás matando en muchas repeticiones, hay que bajarles, hay que subirle más intensidad. Y realmente fue un reto muy grande y más porque él también tenía que bajar de peso. Entonces, con una nutrióloga que yo conocía, pues ella fue la que le dio el seguimiento para poder bajar a la categoría deseada y que él pudiera dar un mejor rendimiento, ¿no? Pero sí fue un gran reto el Campeonato del Mundo y fue su primera medalla después de tratar de conseguirla por mucho tiempo. Fue padre. Me vuelve una persona pues más madura aún, una persona que dice, voy a ver qué hice bien, qué hice mal, pues para poder corregir o para poder mejorar y seguir creciendo, ¿no? Una Mayra que busca no solamente sea Jesús Castillo en esto, sino que sean más atletas y que haya más representación del estado como también del país, ¿no? Del equipo de Mayra Pérez. Busca hacer crecer esto, que haya personas iguales o mejores que Jesús Castillo. Pues este es el primer deporte que practico. A mi entrenadora la encontré, o más bien ella me encontró un día en el centro. Estábamos comprando ropa para mi mamá, toda la familia, y se acercó y me dijo que lo que hacía, el deporte, me explicó y todo. Y yo pues al principio no tenía como interés y me dijo, ve a una como clase de prueba o algo así, y ya vi el deporte, empecé a practicarlo, vine una semana como de prueba y pues me gustó y aquí estoy. Pues fue un fin de semana para pensarlo y me mandó mensaje a mi entrenadora, me dijo, pues mira, aquí entrenamos y todo, y me mandó la ubicación de aquí del CODE y ya le dije, papá, pues ¿vamos o no vamos? Y me dijo, sí, vamos, y pidió permiso en el trabajo para traerme. Y ya en la mañana nos venimos porque yo vivo hasta Zapopan y nos venimos por acá y estamos aquí. Mi papá me empezó pues a motivar y todo, y ya viendo aquí cómo entrenaban y todos me entró la curiosidad. Como no, yo, bueno, soy muy callado, casi no hablo, pues nomás venía aquí así todo y nomás veía cómo entrenaban mis dos compañeros. Nada más como los horarios, porque yo estudio, bueno, estudiaba en la prepa, y salía como entre 1 a 2 de la tarde y el entrenamiento era aquí a las 4. Y por el tráfico y todo hacía como 1.5 o 2 horas de camino. Y pues sí se me complicaba y todo.
y hay veces que tenía tareas o trabajos así importantes y le mandaba mensaje a un entrenador, sabes que hoy no puedo ir por la escuela y todo. Sí, realmente pues jamás estuvo en mi mente, a lo mejor ni siquiera yo conocía a una persona con discapacidad y ahora cambió radicalmente, ¿no? O sea, ya te das cuenta, bueno, cuando miras atrás y dices todo el camino que he recorrido, todo lo que he pasado, todo lo que a lo mejor reí, lloré, sufrí y todo, y que ahora está dando frutos, híjole, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Es ahora también tú enseñarles a tus atletas lo que te enseñaron atrás, ¿no? O sea, que no solamente queden, ah, ellos fueron mis entrenadores, sino que también fueron mis educadores y fueron quienes me formaron y quienes, gracias a ellos, yo estoy ahorita en este momento. Pues Rosalba Castro y Conrado Jiménez González, quienes fueron mis entrenadores y pues siempre estuvieron ahí apoyándome, al igual que mi papá y que mi mamá, que siempre estuvieron ahí apoyándome, incluso a pesar de la distancia, ¿no? Porque pues no es fácil estar ahí de lejos y nada más decir, ah, hola, estoy bien y ya, y hazle aquí como puedas, manéjate tú como puedas. Mayra Pérez, quien constantemente se ha tenido que estar reinventando en el deporte y en su vida personal, nos habla también de las adversidades que tuvo que tener previo a lo que eran los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y todas las competencias internacionales que se venían también para José Jesús Castillo. Ajá, después del 2014 iba Juegos Paralímpicos, que bueno, fue 2015, pero realmente Juegos para Panamericanos es más sencillo, pero después venía a Río 2016, en donde a mí no me toca ir como entrenadora, pero sí voy como referee internacional, ¿no? Entonces también, pues fue difícil porque no puedes tener contacto con ellos, no sabes bien cómo va en el entrenamiento, aunque te mandan videos, pero no es lo mismo, ¿no? Incluso me tocó en ese momento, el día de su competencia, verlo competir. Afortunadamente descansé, pero pues no puedes estar ahí apoyándolo para la táctica de la competencia, entonces que no se preste, ¿sí? Ajá, que no se prestara a malos entendidos y pues tener mucho profesionalismo ahí, ¿no? O sea, creo que también ahí tienes que separar. Y pues bueno, le fue muy bien afortunadamente, pues previo a eso ya habíamos platicado, oye mira, puedes hacer esta táctica, tienes que esperarte, explicarle más sobre el reglamento, decirle en qué momento hacer un cambio, en qué momento no, cómo calentar, o sea, muchos aspectos de la competencia, pues para que él pudiera hacer un mejor papel, ¿no? Y afortunadamente se logró y su primera medalla de bronce en Juegos Paralímpicos. Sí, exactamente, incluso desde que yo fui la encargada del área técnica en Juegos para Panamericanos 2011, yo desde ese momento me metí como referee, pues primero nacional, ¿no? A hacer mi curso. Incluso vino el encargado de Londres, Inglaterra, a dar el curso y pues desde ahí yo me agarré a poder mejorar y a conocer primero pues el deporte, porque era algo que no se conocía y gracias a eso pues yo también he crecido muchísimo, ¿no? O sea, sabes las reglas, sabes qué hacer, qué no hacer y eso me ha servido para que también en la competencia tener una ventaja más hacia los entrenadores que a lo mejor medio revisan el reglamento y uno pues ya lo ve más a fondo, ¿no? Por ejemplo, en el 2017, después de Juegos Paralímpicos, a mí ya me toca ir con él. Entonces era un reto más grande, o sea, ya estar ahí ya como coach, ya no eres referee, ya no eres solo un auxiliar, sino ya tener la responsabilidad ahí de la competencia y gracias a tú conocer perfectamente el reglamento o casi perfecto, pues es lo que te ayuda a plantear una estrategia y decir, ah, no, mira, aquí vamos a hacerle aquí. Y ya ahí me llamaron la reina de la estrategia, el profesor Durán de la federación, por una táctica que hicimos para que Chuy pudiera obtener su medalla de oro. Ya en el 2016 ya me volví, eso después de la medalla de bronce de Jesús Castillo en Juegos Paralímpicos. Yo creo que a veces como las decepciones, ¿no? De los mismos atletas que a lo mejor no se dejan guiar por uno y digo, oye, pues si te dejas guiar puedes crecer, pero creo que es eso, ¿no? O sea, al ver cómo tú das el 100, 110%, dejas cosas de hacer y la gente no valora eso. Sí, sí, siempre hay gente que pues que va a valorar tu trabajo, ¿no? Incluso pues mis entrenadores lo decían, ay,
Mira, de todos los que hemos entrenado, pues son contados los que han sobresalido, ¿no? Como atletas y a nivel profesional, porque siempre te dan eso, ¿no? O sea, te ayudan, te forman para que no te quedes solo en esto, porque la vida deportiva, pues se acaba. Y como atleta no vas a durar toda la vida y tienes que formarte de una u otra manera. Entonces, pues eso es lo que tienes que hacer. Sí, incluso pues nos pasó en el 2019 en Kazajistán ahí. Ajá. Y pues sí, fue algo muy estresante, tanto tú como entrenador, como a los atletas, porque tienes que transmitirles tranquilidad también y a veces... pues ellos no lo entienden así, ellos quieren respuestas. Oye, ¿sí nos vamos a ir? No, esperan, todavía no me han dicho nada. Los papás también, incluso ahí, traerlos a que se muevan un poquito más rápido, de un momento a otro, una hora a otra, y tenerlos ahí a todos es difícil, ¿no? Es tener gran responsabilidad ahí, tratar de manejar la situación en este momento y pues que no te afecte, ¿no? O sea, digo, en Kazajistán llegamos un día antes de que compitieran los juveniles, llegué yo primero como responsable de la delegación y es vámonos niños porque tienen que irse a clasificar, si no, no puedes competir mañana, y estar moviendo contactos ahí con IPC para que te den chance, oportunidad de llegar a lo mejor un poquito más tarde y estar moviendo ahí toda esa parte, ¿no? Pero sí, a veces es complejo esa parte. Imagínate ahí que fuimos a Kazajistán y eran como 9 a 11 horas de diferencia y todavía adáptate a eso y ya no se duerman porque ya para que descansen bien, mañana compiten, es complejo eso. Pues el año pasado, en julio, fui a un mundial en Kazajistán y gané la medalla de bronce en tercer lugar. Sí, llegamos un día antes de la competencia. Y sí, pues llegamos cansados del viaje y luego el cambio de horario y sí andábamos medio cansados. Mira, nosotros ya sabíamos y estaba planificado en el plan de entrenamiento que íbamos al campeonato del mundo ciertas fechas, pero pues decían no tenemos dinero, no nada, entonces hasta un día antes hubo una reunión ya con Conade ahí para saber nosotros si vamos o no a ir. Y si van a llevar a los juveniles también, porque es un único evento, ¿cómo no los vas a llevar? Es el único que tienen en el año. Y pues ya afortunadamente ellos aceptaron y dijeron, sí, ya vénganse. Y yo ya tenía los papás listos para irnos al aeropuerto y que firmaran su compromiso, su reporte para que los dejaran salir del país porque son menores de edad. Y yo les decía, pues es que no puedo irme. No puedo irme y dejarlos aquí o traerme a los papás a la Ciudad de México. Y si no vamos y ya el gasto que hicieron, necesito que tú me digas. Y ya pues 2 horas antes incluso Chuy Castillo fue, compró los vuelos, ya en el CODE ya ni nos pudieron ayudar. En ese momento, después nos lo regresaron, pero pues ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces tienes que pagar tú de tu bolsillo pues para poder salir de ahí. Y sí, fue muy, muy estresante esa parte. Y lo que me motivó a estar aquí pues fue ganar las medallas, que siente muy bonito, y pues viajar. Estuve entrenando como un mes, mes y medio, y tuvimos una competencia aquí entre mis mismos compañeros en el auditorio de aquí del CODE. Y pues yo venía con mucho nervio porque dije, ¿y si no me sale bien o qué? Y pues no, me gané el segundo lugar. Esa fue mi primera competencia aquí con mis compañeros. La segunda fue como... otro mes después, que fuimos a una Paralimpiada Nacional en Colima y ahí gané el tercer lugar. Mira, hasta ahora es el único evento que nos ha tocado así salir muy de un día para otro, ¿no? De ahí en fuera, pues afortunadamente todo ha salido más tranquilo. Solo ya cuando íbamos a ir en este año a lo que es una Copa del Mundo en Colombia, 2 días antes nos cancelaron, antes de volar a Colombia, por lo mismo de la pandemia. En 2018 pues ya tenía un año y ya gané la medalla de oro. ¿En qué división estás? En la categoría de... estaba en la de 72. No, pues emocionado ya, dije ya voy avanzando bien. Pues había un muchacho que estaba más o menos cerquita de mi peso y dije, no, tengo que levantar porque si me falla algún levantamiento me va a alcanzar, y pues lo rebasé, digamos. Sí, ella me mantenía con un peso que yo ya dominaba y me decía, hay que asegurar, ya si vemos que el otro
atleta se va más arriba, pues nos subimos. Pero hay que asegurar primero. Sí, pues se siente bien ya que reconozcan el esfuerzo que hacemos. Porque la verdad sí es un esfuerzo y sacrificio a veces. Como por ejemplo ahí en lo de Kazajistán, pues sí llegamos cansados y todo, pero ya era reponerse lo más que se pudiera para el siguiente día echarle las ganas. De esta manera, Mayra Pérez ha tenido que estarse actualizando constantemente para seguir en los óptimos estándares de calidad a nivel internacional como entrenadora nacional del equipo de para powerlifting y también donde también ha tenido que participar como juez. Sí, claro, tienes que estar pues siempre actualizándote, siempre ver la forma de innovar, de crecer, pues entregas planes de entrenamiento, planes semanales, mensuales, tus reportes, o sea, es más exigencia, incluso pues también por, como yo soy referí internacional, pues a veces me nombran como la secretaria de competencia por parte ya de IPC para avalar los eventos aquí en México y pues es una responsabilidad muy grande para mí y para que el deporte continúe creciendo. Mira, mi objetivo es llevar a Jesús Castillo con medalla de oro en Juegos Paralímpicos y pues crecer más la disciplina, ¿no? Llevar ya atletas a campeonatos del mundo en la categoría mayor. Sí ha habido, hubo una chica que ha estado yendo, incluso ahorita pues ya está a punto de clasificar, ya no es mi atleta, pero ya puede clasificar, ojalá que lo haga. Pero si llevar a los atletas ahí a Juegos Paralímpicos y Campeonatos del Mundo y que vean que Mayra Pérez forma a los atletas de una gran manera. Nada más dedicarme a estudiar, porque pues no, en las tardes ya después de estudiar más que tarea no hacía nada más y pues me la pasaba ahí como aburrido en mi casa. Pero pues gracias a Dios que encontré este deporte y pues ya tengo algo con que más divertirme. No, pues ya después de esa competencia en Kazajistán, ya dije, no, pues ya el mayor nervio que he tenido fue aquí, ya las demás competencias ya tienes que aprender a controlarte. Y sí, ya después de Kazajistán tuvimos otra Paralimpiada Nacional el año pasado y ya ahí ya no tuve nervios porque dije, no, pues ya competiste con muchos atletas más, pues de mayor nivel, ya que te pudieron haber ganado y todo, y pues ya que ya no tienes que tener nervios. Sí, claro, cambia todo, ¿no? O sea, el atleta ya estaba listo para una competencia y de repente, no, pues no, ahora bájale las cargas y espera a que digan cuándo vamos a poder ir o si se cancela, si no, mientras no puedes bajarlo tanto. O sea, tienes tú también que ver si las competencias se cancelan o se prolongan hasta cierto tiempo. Claro que sí cambia la fecha, cambia todo, pero bueno, esperemos que ya ahora sí vayamos a los Juegos Paralímpicos. Sí, mira, pues igual es difícil, ¿no? Porque pues tú tienes un objetivo y están a la mano el atleta entrenador, ¿no? Pero siempre yo me catalogo como una persona pues sonriente, feliz, que nunca, entre comillas, está enojada. Pero sí siempre tratas de transmitirle ahí paz, tranquilidad al atleta y hacerlo ver que aunque haya fallado, no significa que ya se quedó ahí, sino que aprendes más de los errores que de todas las victorias que puedas tener. Creo que de ahí se aprende más y es un parteaguas y es necesario para un atleta para que pueda crecer en su vida. Pues sí tengo unas reglas, son más los valores que otra cosa, ¿no? Bueno, sí, capacitarme, sí estar estudiando, sí ver reglamentos, sí ver todo eso, pero también tener como el valor de lealtad hacia el atleta entrenador, muy claro, el trabajo en equipo, de que no solamente es Mayra Pérez quien trabaja, sino que hay personas a mi lado las cuales trabajamos en conjunto y eso es lo que yo trato de transmitirles a los atletas, la comunicación y que ellos se dejen guiar también, así como a mí me enseñaron para yo poder lograr todo eso. Sí, México es potencia en el para powerlifting y más que Europa son los asiáticos los que están muy muy fuertes, pues chinos, africanos también, todos ellos están muy muy fuertes y pues tenemos que sacar partido ahí. Mira,
yo desde que entré, pues no me enfocaba al 100% con ellos porque tenía yo igual por parte del CODE a los chicos de halterofilia. Hasta el 2015 fue que ya hice mi cambio total para lo que es el deporte adaptado y pues comenzamos a realizar captaciones de talentos, buscar convenios con instituciones como el Teletón. Ahí nos dan autorización para entrar y llevar material y tener una preparación ahí con los atletas en el centro de CORI también. O sea, buscamos siempre alternativas para poder crecer el deporte, ¿no? Desde la captación, desde ya tener una persona ahorita, ya en base a lo de la pandemia y todo, y ya que tenemos más equipo multidisciplinario, pues podemos darnos ese lujo, ¿no? De que ya hagamos como una pirámide, como el profesor Iván Bautista de clavados, la cual pues nos va a servir para poder crecer esto, ¿no? Y esto pues nosotros sabemos y está muy claro que los atletas que están ahorita pues ya no tardan en terminar su ciclo como deportistas, ¿no? Y que vamos a tardar todavía porque realmente yo tengo poco en esto, lo que es el power, y nunca se trabajó muy bien esta parte del semillero, ¿no? Y mientras no tengas eso, pues no puedes crecer. Pero bueno, afortunadamente ya hay atletas, por lo menos aquí en Jalisco, hay en otros estados uno que otro, que ya pueden, podemos ver, ah, mira, este puede ser a futuro, pero pues no va a ser de un año a otro, ¿no? O sea, vamos a tardar todavía, pero ojalá que cuando llegue el momento, ya los demás se salgan apenas, ¿no? Que se vea siempre un crecimiento de la disciplina. Sí, claro, hay un compromiso y firmas un compromiso también de que, pues, al evento que vayas tienes que cumplir con tu objetivo, ¿no? Ya sea una marca, una medalla, dependiendo la competencia y la exigencia de la competencia. Habrá competencias en las que, oye, ¿sabes qué? Mi objetivo solamente es que vaya, que compita. No es ni la medalla, no es nada de eso, ni el lugar, ¿no? Sino que compita por fogueo y por presencia para que el IPC vea, mira, aquí está Jesús Castillo, aquí está X persona, ¿no? Pero sí, cuando ya son eventos más grandes ya es medalla y nada más. Sí me he mentalizado, yo creo que no de esta manera, pero sí ha habido ocasiones, ¿qué hubiera yo hecho si a lo mejor nunca hubiera entrado a la disciplina de halterofilia? Si no hubiera conocido a mis entrenadores, yo creo que sería, pues, no sé, una persona que a lo mejor no fuera eso. Pues a lo mejor el fútbol, me gustaba gimnasia, pero pues no, nunca lo practiqué. Y para gimnasia tienes que hacerlo desde chiquito. Deportistas en Juegos Paralímpicos, ya con medalla. Medalla de oro con Jesús Castillo, también en Juegos Paralímpicos. Y como profesional, tener una empresa incluyente para personas con discapacidad. Esta fue la historia de Mayra Pérez, entrenadora de para powerlifting. Acompáñanos en la siguiente edición con un nuevo atleta y una nueva disciplina aquí en Talento Deportivo.